hacer al salón de la justicia. El centro. Pero qué. Como bien cargado. Y este chino. ¿A qué le pone de tanta cosa? Bueno, a ver, yo. Por acá. Gracias. Qué tal. Pero no se me trajo. Le agradezco. Uy, ¿más? Gracias, es tu tita, se lo comparto a mamá y a papá. Ahora, ahora. ¿Y esto qué? Gracias, chino, le agradece, como decía un muchacho, le agradece la sociedad de San Vicente. Yo me acuerdo cuando niño que yo fui a entregar volantes para la sociedad de gracias, que vale este muchacho. Vamos a traer la vuelta, yo guardar más. ¡Ave María! Gracias. Voy a recibir la maleta también. Gracias. Sentate. Sí, pues sí, así cada una viene un... unos recomendados de mamá. ¿Aquí? Sí. Unos recomendados de mamá son conocidos y quieren hablar. ¿Quieren hablar? El muchacho tiene epilepsia. La vida pasada, ¿qué fue? Sí, la epilepsia pues por lo general es agresividad, autoagresión. ¿Te acuerdas la vez pasada que yo te grabé hace años? Sí, sí, sí. A mí el disco duro se dañó. Toda la información la perdí. ¿Tú estás cansado de estos videos? ¿Cómo se ve? No, nada. ¿No? Se dañaron todos. Se dañó, se dañó toda una tera. Se dañó la tera. Del Brasil, de Perú, de ¿cómo llame? No sé si extraordinarios, todo se dañó. Ahí tengo el disco, no lo he botado porque tengo la esperanza de que alguien con tecnología me lo recupere. Alguien que sepa. Para que ayer. Ya he ido a tres personas. ¿Lo tienes? ¿Lo vas a dejar en avión o en vibración? Buen punto. Si es que tengo que dejar en. ¿Algo que lo quito ahí afuera? ¿Cómo? ¿Algo que lo quito ahí afuera? Uy, está pero calorcito. ¿La familia? Creciente. ¿Sí? ¿Con Santa Grande? Sí, la relación con tu ex. Ah, muy bien. ¿Sí? Chévere. Cierto, sí, casi no me voy. Yo llegué, yo me voy. Chao, chao. Solo tío y chao. Sí. Y todos sus hijos y mis hijos y. Por eso que ella pues, me pidió que la acompañara cuando fue el lunes. Sí. A comprar, a no acoger una casa. Pero no tiene la capital, pero que quería ir. La cosita para él. ¿Sí? Y entonces, venga. Antes estaba como toda revolucionada hablando de chinos que eran así y así, pues que yo era así, entonces que, sí, pero ya estaba como boca. O sea, ella quiere es que tú seas más duro con ellos. No. Que sí. Los comportamientos de ellas que lo generó, lo heredaron de mí, ¿sí? Por ejemplo, que uno se despertó de más genio y yo era así, pero estaba brava, ¿sí? Y hablándome duro yo. Ah, se pone grabado pues, como de tu imagen en ellos. ¿Cierto? De pronto. Inconscientemente. Se pone un poquito grave y también va a generar. Ah, no. Siento que está bien que no sea amigo. Es lo que yo le digo a bueno, yo con la mamá de mi hijo, me tocó también decirle, porque ya no somos nada.
y está bien que hables de los hijos, pero ya en el tono de cuando era uno, bueno, yo nunca me he casado, pero cuando es novio o esposo no se puede hablar de ese tono. Oye, sí, pero es que el día anterior también estuvo, pero no me acuerdo, sí, ah, de las manos, como estuvo con las manos y tal, sí, pues listo, va una. Y al otro día volví a salir con otra, hablando, pero ágile, ágile, pues no le gustó. Claro que no. Porque a veces ellos creen que todavía son pareja, pero entonces ella tratar a la expareja como si fuera el marido y ya no. Hay que tener uno más cuidado y más respeto. Es que aún siendo, se deben de respetar. Claro, pero perdón, claro, sí. Hace un caso, un poco, que de una pareja conocida, se separaron hace 10 años y hace 10 años no hablaron. Solo era vínculo por la hija, así solo entregue, reciba, un paquete, por culpa de ella, porque es tremenda. El muchacho se dio. Ya llevan 3 meses hablando, iban dos de las niñas de colegio, pero no, el muchacho ya tiene su esposa nueva, pero se involucró a lo de los hijos, la hija. Se involucró a ir a reunirle los dos, comprarle la ropa a los dos. Es como para que la china viera el vínculo, no familiar. Bueno, sí es familia, pasa que están separados. Sí, pues por lo Sigue menos la siendo familia, cordialidad. sí. Ya llevan 3 meses así y empezó a molestar la china, la señora. Otra vez cortó. Tocó cortar la verdad. Porque ya se pasó el límite otra vez. O sea, y es la mujer la que se pasa, ese hombre. Sí hay hombres celosos, sí hay hombres jodidos, pero las mujeres son las que se pasan en muchas oportunidades. Pero no me entiende. una cosa es que la paz, tranquilidad y comienza. Bueno, paz. Bueno, entonces lo tuyo, pensionarte, ¿de qué me decías? Y pues los nervios, cuando pasan los puentes, cuando Ay, lo del para los puente. abismos, sí, para. Esas a las alturas, más que todo. Cierto. Pero más. Pues ya le he mermado un poquito las alturas para hacer pues, últimamente, porque estoy en Medellín, como digo, y allá es todo el puente, subo al metro, todo Ya eso. como que se va habituando. Sí, bajé un poquitico, no, digamos que el 100 bajé a un 70, sí, listo, no es mucho el logro, pero algo. No, ya es un poco, eso es harto, dentro de los pocos se hace mucho. Sí, y pues a mí más si no me gusta mirar, por ejemplo, Claro, no, pues sí. no, 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 un puente yo paso. La moto no, no la pino, No, sino yo voy claro. casi voy por, yo casi voy pegado al otro carril. ¿Sí? Donde no corresponde. Donde, no, porque yo voy ahí por la mitad. Sí, hoy veía eso. Sí. Pues claro, el miedo. ¿Ah? El ver abajo, ¿no? No, sí. Entonces me senté más seguro. Y eso que ya en Medellín, y al principio yo no podía ni pasar y mis hijos me iba, ya al último ya pasaba, pero pues. Por la mitad del puente, pero pasaba. ¿Ellos manejan? ¿Ah? ¿Manejan carro? No, sí, pues estamos pequeños. Ya. Ah, Javier Ah, tiene son como si son 17. tan grandotes que. Javier 17 y el otro 9. 8 y medio. Me pasa que son grandes de cuerpo porque Sí, el el medio. grandote es menor, el mayor. ¿Cierto? Sí, es muy grande. Y apenas le digo yo, es que los colegios los quieren, no sé si tampoco también quieren que jueguen porque no quieren ahí de ahí. Pues yo llevo 2 años desde que no dejé de bachillerato. Sí. Ya tiene 17 y van 4 horas, 9. Bueno, te voy a hablar un poquitico antes de iniciar. Bueno, ya iniciamos, ¿no? Pero de la no se sabe. De la tensión alta. La tensión alta tiene que ver con venas, con arterias, con circulación, con velocidad, ¿cierto? De la vida. O sea, todo eso lo vamos a traducir. Entonces, hay dos personas, una que es calmada y una que es acelerada. La calmada, ¿cómo serían las vías de circulación?
Tranquilo. Tranquila. Y siempre la tranquilidad es como el símbolo del equilibrio, ¿cierto? El símbolo de la armonía. Cuando hay velocidad, hay calor. Porque roces, o sea, tú coges algo y te das así y ahí genera calor, energía. Porque todo es energía, ¿no? Esa velocidad debe tener una explicación. ¿Por qué ando veloz? ¿Cierto? Hablando ya del sistema circulatorio tuyo. ¿Por qué andas veloz? Ese calor excesivo interno, estoy metiéndome en el cuerpo. Eso genera, como no es normal, se pasa en el umbral. Eso genera problemas de salud. Y hay tanto bombeo de sangre, tanta oxigenación, que parece que, como el oxígeno es el símbolo también de la vida, la sangre es el símbolo de la vida y la familia, y el trabajo puede ser la familia. O sea, para uno la familia, para el inconsciente la familia no es el que nació con mi apellido. Es lo que para mí es importante. El trabajo, la moto, mis ideas, todo lo que yo esté apegado es mi familia. La gente de mi familia también entra. Entonces, hay tanto esa velocidad que tú vas. Hay una posibilidad que tenga relación por ser de sangre con familia. Que la familia puede ser trabajo todo pequeño. Que va a ir consciente. Se va a decir, ah, es que el que nació con uno no entra en ellos, pero es lo que tus apegos, lo que más te preocupas. Entonces ahí viene. Hay preocupaciones por la familia laboral, la empresa. Y eso acelera, uno quiere, o sea, automáticamente las emociones aceleran, porque uno quiere todo que se dé como ya, de inmediato. Sí, tengo que ¿Cómo? supongo que Claro, hay ideas familiares que también las tienen tan arraigadas que no quiere cambiarlas o quiere uno que se vayan y no se van, o quiere uno permanecer con esas ideas que es familia. Ahí te va a dar algo general y después ya me vas a decir. Hay personas de la familia que quiero que se vayan o quiero que se queden. O me siento presionado por mi misma familia de sangre, ya de papá, mamá, hijos, como la misma responsabilidad de tu papá. Y yo ya estoy cansado ¿cierto? De estar en ese rol. Todo eso se acumula, son tantas cosas. Ahora, el oxígeno es vida, ¿no? Entonces, tengo tantas cosas acumuladas que se me convierten en preocupaciones. El mismo hijo, a nivel académico, ¿cierto? Todas las cosas, entran muchos elementos. Se convierten en preocupación y cada preocupación, como son cosas que no han pasado, lo que yo proyecto porque soy muy mental, yo creo que tú eres muy mental también, a pesar de que eres espiritual y todo, eres muy mental. Entonces, el mental es qué. ¿Y qué será de mi hijo? Porque me está yendo mal en el estudio. Y empieza uno a formar todo un rollo, lo proyecta y eso es un caos. Porque está uno en el futuro, no está acá en el presente. ¿Cierto? O la empresa, que también es familia. ¿Qué será ahí en mi empresa y se va uno al futuro? Lo proyecta como la mente le dice a uno, no como debe de ser. Y se está uno adelantando a los hechos. Ideas, ¿no? Que de verdad soy radical en algunas cosas o soy, tengo una idea que no me gusta, que es que me la paso como tenso por las preocupaciones y cómo me quito esa idea de la preocupación, ¿no? Es que la mente es, yo creo que tú estás pensando más con la mente que con el corazón. Sí,
interno, mental, que todo eso. Sí, mental, mental. Miren, todos los mentales son muy materiales. Hay dos lenguajes que ahora les estoy diciendo a todos, con los que me comunico. Hay muchos lenguajes naturales, el corporal, el verbal, el lenguaje gestual. Esos son lenguajes naturales. Y ahora dentro de la máquina, que somos una máquina biológica, hay dos voces. La voz mental y la voz del corazón. Todos los que escuchan la voz mental son muy materialistas. Y sufren porque siempre tienen proyectos y miedos de qué será mi futuro si no hay materia. Ya sea financiera, ya sea de alimento, ya sea de vivienda. Entonces, se preocupa mucho por qué pasará de mí si no tengo una casa en mi futuro. ¿Qué pasará de mi vejez? ¿Cierto? Si de pronto mi empresa no alcanza el progreso que yo quiero. Entonces siempre es materia, casi siempre es materia. ¿Qué pasará con mis hijos? Si el muchacho de pronto no quiere estudiar, empieza la mente. Toda esta parte de la mente, el lenguaje genera destrucción, que es más o menos lo que quiere decir. Y está la otra voz, que es la que nosotros hemos silenciado, que es la voz del corazón. Que la voz del corazón es la que dice, calma, no te aceleres, en esto con la empresa, fresco, observa a la de la empresa, ¿qué puedo mejorar si está pasando esto? Y uno empieza como que a no fatalizar, ¿cierto?, sino a ser correctivo para no prevenir. Empezamos a usar como que la inteligencia, escuchando el corazón. El corazón tiene sus propias neuronas, ¿cierto?, y su propia inteligencia. Y tiene su propia información. Y es el símbolo del amor que trasciende hacia el universo. O sea que sí. Sigue una vez. Si uno activa el corazón, anda bien. Lo que yo te comentaba, lo que pasó conmigo, yo estoy tranquilo. Y estoy viviendo momentos que para otros sería un caos. Porque yo escucho el corazón. Si algún día hay una calamidad doméstica en mi casa, en lo que yo me conozco, espero que el corazón me hable y no la mente. La mente es, se murió tu mamá, se murió tu papá, se acabó el mundo. Como dice un hermano mío de 65 años, dice, se muere mamá y queda huérfano. Para él es un caos, porque es mi mental, escucha la mente. O sea que esos símbolos del ángel y el diablo, es eso, la mente del diablo. ¿Cierto? Traduciéndolo a mi manera. Oh, pues para otros lo que tiene sería como el ángel de la guarda y el diablo. Sí. O para otros el ángel protector y el ángel no protector. Claro, el bien es mal. ¿Cierto? El Hades y el cielo. Y así tantos símbolos que se dan en las culturas. Entonces, el objetivo es que. Ah, bueno, la autoestima también entra. Cuando uno el inconsciente, pues hay cosas que están escondidas, ¿no? Cuando el inconsciente tiene tanta información que entra como meteoros y uno los guarda, como cosas, los tiene ahí, entran como meteoros a la energía de nosotros. Entra, por ejemplo, que quiero ser reconocido, ¿cierto? Que la gente no me tiene en cuenta. Esos son meteoros, yo los llamo como meteoros. Que nadie me quiere, todos me odian, me llaman como un gusanito. Esas cosas negativas que están en contra de uno, eso es propio de un mental. ¿Por qué? Porque va perdiendo el amor. Cuando uno va perdiendo el amor por sí mismo, todo lo invade, porque la parte negativa trae la parte negativa.
y pérdida de autoestima es pérdida de amor. Claro, por eso muchas religiones lo primero que vendieron a ustedes la paz, sí. La paz mental, la paz, para que haya como por ejemplo un contacto con su ángel guía, o un contacto con el bien, o un contacto. Exacto. Cuando en los libros que uno ha leído a través del tiempo, siempre cuando usted anda en paz, usted puede crear lo que sea. Claro. O cuando anda en paz, usted tiene la protección. O cuando anda en paz, todo lo bueno se le materializa. Y ahí entra todo lo que hablamos de ley de atracción, la ley de la resonancia, la ley de los semillas. Me acuerdo de Germán cuando decía que la ley de la sincronización. La sincronización. Por ejemplo, ustedes llegan a pagar y si usted 27 mil da la cuenta, o sea que la gente no tenía más. Ah. Sí, entonces entra a funcionar la ley de la sincronización universal. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de todo lo que hemos, lo que estamos hablando. Que entre nosotros estemos en una baja vibración desde el pensamiento, pero es mental. De verdad que las cosas empiezan a salir no como una deseo. ¿Cierto? No, ¿por qué? Porque estamos en esa línea. Y todo lo que esté en esa sintonía te llega. Cuando tuve ese cerrón de mi voz y todo eso, ¿hace cuánto? Pero con 6 años, 7. Cuando nosotros te conocí. En ese momento, no es creativo, pues a través de las palabras, a través de tener su consciente cuando duerme o a su superior o el desdoblamiento, sí. Etcétera, etcétera. Entonces uno, pues cuando la cabeza está tan agitada, ¿sí? Y esos pensamientos, pues lógico que en ese tiempo no se podía crear, porque no había conexión, no había paz. Y estaba en la mente solamente una idea o algo centrado, ¿no? Algo incrustado ahí, constantemente, mi separación, no sé qué. ¿A ti te dio duro eso porque tú no esperabas tampoco eso? No sé qué pasó. Y es que tú lo superaste. No es lo que pasa, es que no sé, hay momentos que uno todavía piensa que está preparado para cualquier cosa y no está preparado para cualquier cosa, ¿no? Y pues, bienvenida sea las pruebas que por todo fortalece. Claro, no, es que todo está diseñado para ser mejor. Sí, claro, uno no llega al mundo porque sí, tiene una misión y esa misión es fortalecer ciertos aspectos que necesitan fortalecer. Sí. O sea, dentro de todos los puntos de vista, en este caso hablando de misión, ¿cierto? Si es desde ese tópico que fuera verdad, ¿cierto? Tenemos que sacar mejor partido de cada experiencia que tenemos. Porque cuando tenemos felices y cuando no tenemos infelices, o sea, somos como los niños. O sea, a veces actuamos como niños. Yo diría que todo el tiempo. Sí, o exacto, más bien. Todo el tiempo, queremos siempre estar bien, nos enseñaron a querer el bien, pero no nos enseñaron a querer el mal en algún momento que para mí sea malo, ¿no? Y no debe querer los dos tópicos porque, así como, no sé si tú conoces mi historia, que afortunadamente la mujer que yo me echó, digo afortunadamente, porque si ella no me echa, yo no tendría conciencia hoy. Claro, o sea, son experiencias y claro. Todo el mundo viene a mirar experiencias. Pasa, por ejemplo, yo lo planteo de esa situación, que es como cuando usted tiene una, le ponen una meta a Dios, pues pasa esa meta, da el problema, tiene un tiempito, y vuelve otro más serio, y otro, y otro, y otra seguidilla, ¿sí? Hay momentos que llegan todos a tiempo, pero es para ver la respuesta y la fortaleza, sí, de las cosas. Un ejemplo, James Rodríguez, duró 2 años sentado, fortaleciendo y sacando ganas que de pronto no tenía, como cuando usted lo dejan sin comer 3 meses. Claro. ¿Sí? Venga, hágale, vaya, y ahora sí como un perro jauría detrás de todos los tipos. Si no, el tipo no hubiera aceptado jugar en ese puesto donde está jugando y que ya lo ha hecho mejor. ¿Sí? Si el tipo no lo pone 2 años en banca, él no vive. Claro. No, yo soy ir por allá, yo soy el goleador del claro. Mundial, yo tengo premio Puskas, he ganado todo. Le sacó provecho, porque en su quietud estaba trabajando esta parte, pero no la mental,
parte creativa. No sé, no lo veo como un caos, ¿cierto? No, tanto estilo yo No, como pero hablándolo hoy, ¿cierto? Ya hoy que claro. en tu evaluación, en tu El, evaluación, él sacó provecho de la claro, al problema. eso. Tenía mucha rabia acumulada y ahorita la desfoga jugando. Y mantener el estatus. No, y eso lo va a hacer crecer tanto que puedes aspirar Estar más con mejores. adelante, no solo a estar entre los mejores, a ganar un balón de oro. Ah, El claro. tipo hace un mundial como el que hizo hace 4 años, Que se se vendió. catapulta. Claro. Pero es complicado porque ya no son los mismos compañeros. Tienen, no, los compañeros que tenía hace 4 años, el nivel era más alto. Era un Yepes que era impasable. Un Ospina pues todavía está igual, incluso mejor porque maduró más. Pero los otros compañeros, los laterales y todo, no tienen la misma categoría La ni cosa es la. que él, como es un 10, Él puede él es poner a un manejar a todo el estratega, mundo. él tiene voz, ¿cierto? En este momento es el líder Convicción, natural. Es claro. como el Messi de Argentina, Neymar de Brasil. Claro. Si el tipo se va a un mundial, quién sabe hasta dónde pueda llegar. Y es bueno que tú veas ese ejemplo Para la vida. para uno ver hasta dónde, en mi experiencia, sea en la tuya, yo he estado en la banca, o sea, tú has estado en la banca, ¿cierto? Sí, claro, muchas veces. Porque uno sí debe ver gente que a veces de la nada se surge. Yo he tenido, para mí no son crisis, he tenido pequeñas variaciones en mi vida. A veces estoy así, medio estable. Emocionalmente siempre estoy estable. Emocionalmente. Tú siempre me vas a ver feliz, ¿cierto? Sí, creo que no me has visto, uy, no. Lo que sí te cuento, oiga, pasó esto con mi chino, pero yo soy estable. Emocionalmente estable. Pero experiencialmente he tenido unas experiencias excelentes y otras que para el mundo son catastróficas, para mí no. Si uno viera en la experiencia de mi vida así, y he estado en los dos extremos. Pero sigo reinventándome, No, pues ¿cierto? a todo el mundo le sucede esta Pero hay situación. unos que se quedan en la Abajo, cima Dios sabe. y nunca vuelven a ver abajo. Y el día que bajan, se vuelven nada, ¿cierto? Pero digamos que de acuerdo a su capacidad sí mismo le llegan las pruebas. Como dicen por ahí, Dios no le pone las No. pruebas más grandes de sus capacidades, sino hasta donde usted pueda Claro, es pasarlas. dentro de la capacidad instalada, Es como ¿cierto? cuando los saltadores, ¿sí? A medida que van saltando, Le van subiendo. van subiendo. Claro. Porque nosotros somos de objetivos constantes. Cuando uno cumple un objetivo, pues somos tan creativos que ya eso no es. O sea, ya necesitamos tener otro objetivo. Sí, ya, O ya varios, es como ¿cierto? cuando son misiones. Como hay programa para mis hijos que se llama Naruto, les mandan las misiones, ¿sí? Muñequitos. Es un muñequito, terminan esa misión, llegan y ahí mismo les mandan otra misión. Esa es la vida. Es el área. Esa es la vida. Y nosotros mismos tenemos que estar centrados, porque centrados y con una buena intención en el siguiente paso. Y cuando lleguemos a ese objetivo cumplido, es porque nos concentramos. Si te has dado cuenta, ¿te acuerdas de el perrito que murió, el de tus zonas erróneas? Guay, tío. Guay, no es cierto. Sí, el doctor Wayne. Él habla de cómo la intención lo lleva a uno. O sea, el objetivo tiene una intención. Y de acuerdo a la atención, se cumple. Ahora, si yo tengo, lo digo por ti, o sea, lo digo en lo que te conozco. Tú tienes un objetivo en la empresa, tu empresa, pero y tienes una intención. Ahí tienes bien el objetivo y la intención, pero tu concentración a veces falla, porque no crees a veces. Y cuando uno está concentrado, así va a ser el objetivo, el resultado del objetivo, y así va a ser el resultado de la intención.
quiere decir lo que hay en el corazón es lo que le quita a uno. Sí, claro. Pero no es el lenguaje del corazón. Él siente, pero el lenguaje es mental. Donde a veces tú te preocupas mucho por tu empresa, constantemente. Sí, sí hay que ir subiendo, pero como estás concentrado a veces en la duda, y la duda mata. Y es, esa parte de la duda mata tiene mucho sentido. No voy a conquistar yo una mujer. Y si tengo una duda, no la logro. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ahí va yo. No puedo decir. En cambio, yo me concentro. Lo siento que es así y seguro la conquisto. O sea, no hablo de mí, de cualquiera. ¿Por qué? Porque está centrado y concentrado. En que sí va a suceder eso. No estoy concentrado en la duda. Si yo me concentro en la duda, cualquier proyecto se va a trabajar. ¿Cierto? Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, a veces tú dudas. Y esas dudas, y como hay tanta preocupación, y como no hay resultados inmediatos, porque el mental quiere siempre inmediato. O sea, yo me he dado cuenta en lo que he hecho con personas. El mental es el que más problema. ¿Por qué? Porque es que todo lo que la mente le dicta a uno es el caótico. El que está más conectado con el corazón, el que escucha, esto lo digo también por mí, somos serenos, así estemos comiendo barro. Así estemos viviendo en la tierra, no hablo de cemento, sino en el símbolo de... No, pues, de que tiene un momento sí. de valorarte para manejar los objetivos, digamos. Sobre él no más pasa. Y siempre está feliz. Momentos que estaba el corazón triste porque se murió alguien, es normal. Lo normal es que no vive 20 años triste, ¿cierto? Sí, es verdad. Entonces, hoy sí obligatorio intentamos... es reactivar esa parte, analizando cómo la mente te está destruyendo en algunos casos. Es que eso destruye. Miren la tensión alta. La tensión alta es un símbolo de que ya algo te está diciendo, cambia las ideas, relaja. Tienes que cambiar porque el cuerpo es el que se jode. Digamos que... el vehículo. Algo así escuché hace dos días de un libro de, creo que es un curso de milagros de esa que murió, ¿cómo se llama? Luisa Lehay. ¿Se murió? Sí, hace un tiempo. Además, dos años. Y amiga de, no, claro. Sí, Luisa Hay. Entonces, los libros excelentes. Sí, por lo menos hablaba de la parte de que las personas que manejan tensión alta es cuando quieren como todo perfecto. Sí, son perfeccionistas. Es que el mental es perfeccionista. O controlar todo y sí, que la sala sí, ya no saben controlar. Sí. Sí. No era como tres o cuatro cosas. Sí, se ha comprobado que todo lo que tú expresas en el cuerpo es por algo. O sea, es por algo, pero es lo que tienes en el corazón o en la mente. ¿Cómo se identifica la persona que habla con el corazón? Porque es más fuerte. Corporalmente, no hablo de músculo, sino se ve lúcido, es sereno, ¿cierto? No lo tumba cualquier cosa, que la novia le terminó y ya se mató, no lo tumba. Porque es que esto el corazón le dice a uno, todo tiene su razón, ¿cierto? Le dice a uno, ¿qué aprendes de esto? En cambio el otro dice, se burlaron de ti, hay que vengarnos. De burlarle, es que esto es, ¿cierto? No sea pendejo. ¿Cómo va a permitir que la esposa o la esposa o la novia o la exnovia o tal persona te diga esto o te maltrate? Y genera violencia. Y genera violencia. ¿Cierto? En cambio con el corazón uno ve así, observa que le trata tan mal. Sí, porque no ves un muñeco ahí. La programación que dicen, tendría un muchacho ahí, un muñeco que está rarieta, si no, de verdad le pone cara al muñeco y todo, y dice, de verdad que tan bobo uno destruirse de esa manera.
sea, el corazón ya le habla. No haga lo que el otro está haciendo porque va a perder la paz. El corazón tiene que estar atento a qué dice la mente para reinterpretar la información. ¿Cierto? Para reinterpretar. Entonces, sí. O sea, escucha la mente. Ahora, que pase lo que dice la mente, que pase por el filtro del corazón. Y que desde el corazón salga una reinterpretación. Y como cuando usted tiene paz y le dice, Dios mío, ¿qué debo hacer para aceptar este problema? A lo mejor no anda conectado con la supremacía o como llaman. Entonces, la respuesta llega inmediatamente. Que piensa, se pide internamente. Ahora, ¿qué es Dios? Amor. Es amor. Entonces, todo lo que el corazón es el símbolo del amor. Por eso es que uno le da un corazón a una mujer. Uno que quiere, no sé qué, y dibuja ese corazón, es el símbolo del amor. Es el símbolo de qué, de Dios. Dios amor, no Dios viejito, Dios vengador, no, Dios amor. Y todo lo que existe tiene amor. Y cuando se opaca el amor, estando, porque él sigue ahí, ¿cierto? Todo se pone oscuro. Mira las personas que le decía que hay. Observa las personas que no se quieren. Se colocan una camisa larga y se les oscurece. La ropa es percudida. O sea, observa, lo digo por muchachos. ¿Te acuerdas que yo alguna vez estuve en un colegio? Sí, pues no, no. En el Reino de Holanda. Muchachos oscuros en el alma. Uno, la ropa oscura, los olores oscuros, todo. O sea, hay una expresión de lo que hay en el alma. Y el alma, el espíritu siempre tiene su semilla, que es su origen, que es solo amor. Pero la mente opaca el amor. Opaca a Dios. La mente, el corazón destapa a Dios, o sea, deja que se exprese. Y es como hablamos, mira, me dicen, mira, se fue. Las religiones, pues, cada quien lo suyo y a buscar de los adictos y los mejores argumentos para hacer algo. Pero en verdad no es ir a X y X, sino buscar ser una buena persona. Sí. Y sentir, bueno, tú eres buena persona. Sí, tengo razón. Tú eres muy sensible. Y quieres ver a todos bien, empezando por eso, la atención a la. Estoy vamos a atender a la, eres sensible. Y tú por ayudar, tú tienes una capacidad de ayudar. Y tú lo sabes, de ayudar a la gente, de servir. Y a veces eso te mortifica. Porque esa sensibilidad hay que canalizarla también. La sensibilidad se debe canalizar. Yo soy sensible, pero no puedo dejar que esa sensibilidad se me convierta en eso. Porque se puede convertir en dones. Todo lo que existe tiene dones. Si uno es muy sensible, ¿qué pasa? No, muy sensible, pues se deteriora muy fácil. Claro, porque todo le afecta. Todo le afecta, se quebranta. Entonces, uno. Hay que seguir con la sensibilidad, pero canalizarla bien. Y tú te, yo te estoy diciendo todo desde la atención alta, que me dice que eres tan sensible que te afecta. Sí, pero dejamos que todo se le acelere el corazón. ¿Tú sí? Claro. Imagínate cuando hay, ¿cómo llamar eso? Cuando las vías de las arterias, las venas, cuando hay un superflujo, yo me imagino el carro, las avenidas, ¿no? Cuando hay un superflujo, ¿qué pasa? Hay trancones, no hay oxigenación buena. No hay buena oxigenación. ¿Qué pasa cuando no hay buena oxigenación? Se inflan las arterias y ahí viene el dolor de cabeza. O el dolor de no sé qué, o piernas. O hay otra cuestión. Sí. Cuando ha habido mucho estrés, uno siempre tiende a buscar la manera
para suavizar eso a través de esa ansiedad, ¿sí? Y a bajar ese estrés. Entonces, una persona con la persona, come. Entonces, esa es otra. O sea, al comer mucho, subimos de peso. Al comer muchas cosas que llegan al momento para comer, se come cualquier cosa, no saludable. Claro. Entonces, eso va haciendo que llegue muchas cosas con grasa mucho a las arterias. Entonces ya no, la sangre corre más ligero, pero ya no son las mismas vías anchas que hay. Claro. Sí. Entonces, ahí es cuando llega a un más riego. Claro. Y se va notando más a cierto momento. No me acordaste porque tú estás comiendo, o sea, por la misma. Lo que pasa es que hay una familia que se llama estrés, hay una familia que se llama, le da una familia, hay una que se llama ansiedad y otra depresión. Son grados. La más leve es el estrés. Cuando ya el estrés es como ver el muchacho que no se ha casado. O sea, es un quinceañero. Tranquilo. Sí, va creciendo el estrés y empieza a generarse la depresión. No, la ansiedad. Entonces creció. Ya no es el muchachito estresado, sino ya cogió forma. Y se vuelve ansioso. Si uno sigue dándole fuerza a esto, se vuelve, él va creciendo, se convierte en depresión. Y este, que ya es mayor, tiene las características de todo. Entonces el doctor lo ve y le dice a uno, ah, es estrés. Y no es estrés. Es el grado más alto que tiene características del estrés. Dice, ah, no, es que es ansiedad. No es ansiedad. Es que ya este depresivo tiene en uno, tres en uno, tiene todas las características de depresivo y uno. Y son grados altos. Ya es cuando es un límite. Está pasando el umbral de lo que la mente está diciendo. Y se expresa en el cuerpo. Y ahí es donde uno dice, hay que escuchar todo eso porque el cuerpo ya está mamado. Pues está diciendo, ahora sí, muchacho, tiene que empezar a cambiar. Le mandan a la administración es el cerebro, le mandan memorándum. A ti ya te han mandado memorándum. Y ya es hora de decir, tomemos decisiones. Sí, pero vamos a mirarlo de otra manera. Tomemos decisiones porque la nave se está deteriorando. Y la nave se va en picada si no escuchamos la parte operativa. La parte operativa es la que le va a decir a la administración, ¿no? O sea, todos esos síntomas que uno tiene, hablemos, cada síntoma es un operario, es un vocero. Entonces va a la parte administrativa y le dice, mire, miren cómo estamos, tomamos decisiones porque la empresa está cayendo. Si uno no toma decisiones, entonces, ¿qué pasaría con la empresa administrativa, con la máquina, que es una? Se puede caer. Se puede derrumbar. Se desploma y se va a la quiebra, como pudiéramos decir. Se va el cuerpo a la quiebra. También se pueden manejar las decisiones malas para otros proyectos diferentes. ¿Aló? Hola, Rosy. Marina. ¿Afrenta? Sí, afrenta. Ella sabe que, pues, que ese ya está adelantado y que ese mango así, pues el verde se lo del que llegó ayer, ese se lo puede dar a 25 mil pesos, pero ese está verde, le sirve hasta la otra semana, ese no le sirve para, mientras que el otro lo puede utilizar. Bueno, ok. Entonces, ¿te acuerdas de yo mismo S.A., la primera empresa que uno pesca? Yo mismo S.A. Yo mismo S.A. Esa tiene sus operarios, tiene, o sea, cada célula es un operativo. Ese es los que manejan toda la empresa.
llama? No, si sí. te vibra, no te... Hay otras cosas. Uno, como lo planteamos que ya, ¿cierto? Manda la información a cada célula secundaria. Sí. Lo que no, el cerebro es tan hermoso que manda una sustancia para cada emoción. Cada emoción, exacto. Eso es una cosa perfecta. Pero nosotros abusamos a veces de eso, porque no sabíamos internamente lo que nos pasaba, claro, si no lo controlábamos. Dejamos arreglarlo, ya empezamos a tener información, ya empieza a correr los años, ya empieza a regular. Porque ya empieza a tener unos cuidados. Sí. O sea, ya hay que es corregir, porque nunca fuimos preventivos. Nunca fuimos preventivos, claro. Porque nadie nos indicó todo, claro, esto que iba a pasar. Debía decir un libro. Claro, sí. Y se puede. Aquí ya la tarde. Sí, cada idea genera una emoción. Cada emoción, que por más que no la podamos tocar, pero sí sentir, se convierte como en un estimulante para que el cerebro lea lo que está diciendo la emoción. Y el cerebro automáticamente, como ser vivo, se defiende de la emoción, y si no se defiende, se convierte en la emoción y manda sustancias, y esas sustancias, sean buenas o malas, afectan al ser vivo. Sí, claro. Obligatorio. Toda sustancia que nosotros mismos generamos a través de nuestras emociones nos llega a perjudicar una parte, claro, de nuestro organismo. Llámese dedo izquierdo, gordo del pie, claro, o llámese un riñón, se concentra, o llámese un ojo, o llámese obesidad, o llámese, claro, lo que sea. Y esas sustancias, nosotros, hay unas sustancias que son, crean dependencia. Hay sustancias que crean dependencia, y esas sustancias vienen de la idea. Entonces, un ejemplo, los celos, se convierte uno en celoso, empedernido, porque es vicioso a los celos y vicioso a los celos. Yo siempre he dicho que cada ser humano tiene un vicio, o varios, ¿no? Pero uno que generalmente le influye más, esa es su particularidad. Y pues, un ejemplo, en el caso mío, que me encanta la comida, y es una forma de disipar la tensión, ¿cierto? Eso me produce en mi cerebro algo que me ayuda para actualizar y bajar, claro, para nivelar. Sí. Pero pues hay personas que tienen varias, y entonces es más complicado. Bien, hay vicios versus virtudes. Los vicios destruyen, todo vicio. Las virtudes construyen. Y todo lo vicioso es repetitivo. Las virtudes ya son automáticas. Un ejemplo, tú eres virtuoso en el servicio. Y tú no necesitas ni siquiera esforzarte para servir. Sí, ya está automático dentro de ti. Automático. Tú eres sensible y no necesitas, ¿cierto?, estar pendiente para él. Así es, un hábito ya tomado. Entonces son virtudes. Y hay virtudes que si uno no sabe canalizar, todo tiene doble filo. Este esfero se hizo para escribir, pero yo puedo sacar los ojos abiertos, ¿cierto? Entonces, todo está bien hecho para el bien, pero por libre albedrío tenemos la facultad de tomarlo, ¿cierto?, para hacer daño y para hacer bien. Pero esto, en su estructura, si lo uso para otras cosas que no es el objetivo, se destruye. Si yo lo cojo para sacar ojos, esto se va a dañar hasta la punta, ya deja escribir. Deja de ser. Entonces nosotros, como si fuéramos este esfero, nosotros también
tenemos una identidad y tenemos una utilidad, ¿cierto? ¿Cuándo se daña la utilidad de nosotros? Cuando nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente y todo, y la integridad, la estamos usando para lo que no es. Nos esclavizamos. Esto se puede volver martillo también. Yo puedo martillar o hacer algo con esto. Y lo cojo hasta que se acabe para martillar. Digamos que... Pero es esclavo. Claro, es como cuando se utiliza mucho una energía de su cuerpo hasta que la agote, pues, ahí claro. Quedó. Sí. Ahora, ¿cuándo se pierde la libertad? El esfero o la persona pierde la libertad cuando deja de ser. Esto está libre siempre y cuando siempre sea esfero. O sea, su esencia. Si la uso para otras cosas, dejo de ser esfero y se vuelve esclavo de todo lo que no debe hacer. Nosotros, si hacemos lo que no somos, perdemos nuestra esencia, el ser, porque estamos esclavos. Cuando la Biblia dice, no sean esclavos del dinero, no sean esclavos de la marihuana, no sean esclavos del sexo, es porque perdimos la esencia. O sea, el sexo y todo eso está, el sexo, todo lo que existe, tiene su propósito. Pero nosotros hemos hecho esta naturaleza, ¿cierto? Para procrear y para el relevo generacional. Si nos salimos de ese umbral, pues automáticamente nos volvemos esclavos. Perdemos nuestra esencia. Un violador, ¿cierto? O un asesino. Pierde su esencia y se vuelven esclavos. Perdieron su umbral. Y nosotros, cuando nos enfermamos, en el llamado enfermar, es porque estamos perdiendo nuestro ser, porque estamos siendo esclavos de otras cosas. ¿De qué te has hecho esclavo? Ahí viene la palabra, la pregunta. De los miedos, ¿cierto? Sí. Del futuro, pensar en el futuro. De, ¿será que si no respondo, un ejemplo, eso ya es un ejemplo? Que tú, por ejemplo, le des a tus hijos diario 500.000 pesos, un ejemplo. Y el día que no puedes, ¿será que ahora ya no me van a amar? Porque no puedo mantenerles la cuota. Soy un esclavo. ¿Esclavo de qué? Ideas. Y son ideas. Los hijos ni siquiera han pensado en abandonarte, ¿cierto? Pero es uno el que, por ideas, ya los dio a abandonar, que me abandonaron. ¿Y qué será de mi vida? Esclavo de vida. Y cada idea pues, se vuelve un esclavo a una sensación, una emoción, un pensamiento. ¿Cierto? Sí. Y de un neurofático. Esclavo de algo que me está causando todo eso. Porque ya las sustancias, ahora hay muchas. Y esas sustancias se vuelven viciosas. Cuando hay mucha dopamina, porque la marihuana o el trago me da dopamina. Vuelvo vicioso a la dopamina y la dopamina la busca cualquier sustancia o cualquier alegría o cualquier cosa que le cause esa dopamina. No, pero es que la dopamina se genera, la droga más poderosa que uno tiene en el cuerpo se llama dopamina. Entonces, no, la droga más poderosa que uno genera es la dopamina. Y si uno se ríe, la está generando. Sí, pero cuando no hay. Porque no la está generando. Genera otra sustancia. Que hace que se vaya a buscar esa dopamina en otro lugar. Porque está enviciado. Sí. Y la dopamina sí genera euforia y felicidad y todo. Hay gente que es triste, muy triste, y quiere dopamina. Entonces, él no sabe de dopamina. O sea, conscientemente uno no sabe términos raros, ¿cierto? Entonces el muchacho dice, yo ya me di cuenta que metiendo marihuana yo me siento alegre y feliz. Y no saben qué es la dopamina, ¿cierto? Entonces dice, meto marihuana. Ahora de aquí va y me estimule más para esa felicidad, me dispara coca. O cualquier cosa que sea, y acompañada con sexo. Porque la dopamina también a veces causa muchas cosas secundarias. Entonces, hablando de estos muchachos que se vuelven viciosos a la dopamina, nosotros tenemos la dopamina normal,
pero a veces la bajamos. Porque las emociones, otras emociones me bajan la dopamina y me crean cortisol, por ejemplo, o cualquier otro sustancia que destruye en exceso. Entonces, ¿uno qué hace? Constantemente opacar algo que no la tiene equilibrada, ¿cierto? Porque la reemplazo con otra sustancia nociva. Ya descubrí inconscientemente qué es lo que me mantiene con esa sustancia y empiezo a actuar viciosamente. ¿Cierto? Es como cuando estamos trabajando en hipnosis, cambiamos una idea por otra y esta la desplazamos. En el computador, ¿qué hace uno? Limpia. Nosotros somos como un computador biológico. Pero hay veces estamos tan arraigados a una idea que por más que intentemos sacar esa idea nociva, se oculta, ¿cierto? Porque el dueño no quiere dejarla. El paciente, el que sea. Creo que los patrones de comportamiento de que uno dice, pues se toma un hábito, llámese también un vicio, ¿cierto? Y la gente pues, o hay veces nos pasa que no lo podemos dejar porque ya es un hábito que se nos arraigó. Si no hacemos cierto patrón de comportamiento, entonces no podemos sacar ese estímulo que nos permite liderarlo supuestamente. Sí, como liderar. Entonces uno, por eso es que hay que ser flexible. Y es mental, en lo que yo me hago cuenta, miren, casi todos los mentales son depresivos. Y tienen a toda su familia, ¿no? El ansioso y el estrés, porque están preocupándose constantemente y están en el futuro. Ellos se alejan del presente, andan más en el futuro. Y estas personas que son mentales son muy materiales. Entonces me dice, ¿cuál viene la contraparte para equilibrar? ¿Cierto? Entender el más allá, ¿cierto? O sea, vida material, vida espiritual, lo que nos han enseñado. Vida material que no trasciende, vida que trasciende. Cuando logremos entender, aunque tú estás también trascendiendo, es lo importante, pero en el inconsciente hay cosas que no te alejan. Tú eres muy espiritual, yo que te conozco espiritual en el buen sentido de la palabra, pero la mente a veces te aleja. O sea, estás así. En la parte de espíritu, sigue mirando la mente. En la parte del corazón, en otras palabras, sigue dominando la mente. En la parte de los hemisferios, sigue dominando el izquierdo. ¿Cierto? De pronto. Entonces, toca equilibrar todo para la coherencia. Entonces, ¿cuál es la solución en todo problema? Digo yo. Entender que hay que trascender. Y ya la mente se va disminuyendo. Un ejemplo, estamos así. Hay que entender que hay que trascender. Hay que entender que la vida material es pasajera. Ya va subiendo la vida espiritual. Hay que entender que hay que escuchar el corazón. En otras palabras, al espíritu. Hay que entender que tenemos que hacer cambios. Y mi vida va subiendo. Ya vamos quitándole poder a la mente. Hay que entender que yo soy importante. Hay que entender que no importa lo que la gente diga de mí, la autoestima. Hay que entender que nosotros somos una empresa próspera. Estamos quitando poder a la mente. Hay que entender, o sea, es muchos entenderes. Hay que entender que con vida próspera, que es como un préstamo, ¿cierto? Si hay un bajón, hay que traducirlo para ver, ¡pum!, va subiendo. Y así va perdiendo la mente fuerza hasta llegar al equilibrio. No es tener esto así tampoco, porque no se queda. Hay espirituales que matan. No, hay que llegar a este nivel, donde la mente se alíe a nosotros, traduzcamos lo que la mente nos está diciendo y dejemos lo que nos sirve desde el corazón.
sea, llegando a este nivel de equilibrio, andamos sereno y andamos bien. ¿El arte yo? ¿El arte? ¿Yo qué le hablo? Sí, antes de que se vuelva a hacer salto. No sé por qué me ha dado tanto sueño. Pues claro, esas jornadas tuyas. No, pero no, dormí bien nada. No, no, jornadas fuertes. Aló, sí, buenos días. Sí, señora. Aló. ¿Quién habla? No. No sé qué significa. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Me ha cortado? Sí. No sé. ¿Te voy a mandar un mensaje también? Sí, buenos días. ¿Para allá? Disculpe, me llegó una llamada de ese celular. ¿Para allá? No, Jané, no, mira, estás equivocada. Ah, bueno, gracias. Voy a cambiar horario, porque acabo de venir a la una. Ya que ya lo mismo. Tiene para buscar, que no se me olvide. Buscar. Ya. Apagar. Yo tengo también mi. ¿Te acuerdas algo eso? Sí. Cuando hacía la hipnosis. De casualidad está el día que él hizo la cuestión con la señora que no se quería ir. No, ¿la de las metas? No, no estudié, que tú me la comentaste. No, hubo varias hipnosis. Sí, yo me acuerdo que me contaste una muy buena. En los últimos días que el feo, ¿cómo le falta el fuego? Sí, claro. ¿Qué tal haciendo, Germán? Hace poco en el GES vi que decía, cumple la empresa de él. No sé cómo, no sé qué, cuánto. ¿Ya cuánto lleva? Uf, ya no sé. Me imagino, porque si yo estaba con él. Hace 8 años tuve un accidente, estaba con él, ya había pasado un tiempo, o sea que con él unos 12 años, 13 años lo conozco, o sea que tiene por ahí unos 20 años. Y él hace mucha charla, mucha, como chamanismo, ¿no? Y yo no. No, hay congrega como muchas cosas al mismo tiempo. Sí. ¿No? Yo pues no creo mucho en rituales ni nada. Yo creo es en trabajar inconsciente, que es lo que más me gusta. Y todo el contenido tiene de todo un poco, porque todo dice lo mismo. O sea, cierto, todo lo que es crecimiento personal siempre dice lo mismo. Lo que pasa es que también llenar una o dos horas de clase y veces. Ah, claro. Se queda uno corto de material y lo primero que le va llegando también es más. Mucha, bien. Mucha información que se pierde también. Sí, claro. Y hay mucha que decir. Cierto. Pero
lo que era programación era muy buena. Es muy buena. Ese diplomado, ¿hace cuánto lo hicimos? Pues hombre, es que yo no me acuerdo. ¿Qué hace muchos años? ¿Cinco años? ¿Más? ¿Seis años? Yo duré como unos 3 años yendo a verlo. Yo cada 8 días. Juicioso, pero también. Pero yo fui posterior, creo. Creo. ¿Sabes qué? Sucedió una cosa, claro. Yo iba en parte también como por. Estaba en la casa y quería como salir a tomar aire. Así, así no entendiera a veces muchas cosas, porque al sí. principio no entendía que dónde estaba. Sí, porque eso no es fácil, y más que uno viene de una formación de nada, ¿cierto? Sí, claro, llegar a esta formación y más enfocado cuando usted entra en un cine protractivo y entra en una película donde van en la mitad o claro. ya, o sea, usted no entiende nada de la película, no vio las bases. No, yo no recuerdo cuando terminé ese diplomado. La verdad, no tengo ni idea, porque así como tú, uno está en otras cosas, entonces uno el tiempo ni lo siente, ¿cierto? Pero sí, Germán, pues yo quiero visitarlo. ¿Para qué? No me gusta de él, que él una vez me escribió, ¿cómo fue? Sí, lo saludé por WhatsApp, ya le gusta el espectáculo. A mí no. Entonces él me dijo, ¿cuándo nos reunimos y viene y nos dice a un grupo? Pero él lo ve como espectáculo y yo nunca le dije. No, lo ve como un método de solución. ¿Cómo? Como un método de solución de algo. Yo lo veo más para demostrar. Y a mí no me gusta el. Yo sí, a veces uno hace chistes con la persona. Y hace pruebas a ver si está en un buen estado, pero es yo lo hago con dentro de mi jocosidad, de divertirme y de hacer divertir a la persona para que entre en rapó, pero no para decir que yo soy un berraco. Entonces yo a veces capto, puede ser mentira, a Germán, que es más para demostrar. Entonces él cuando me hizo la invitación, yo sentí que es más para él, yo demostrarle a él, y no, como yo demostrarle a él, eso, y a mí no me gusta demostrar, ¿cierto? Sí, claro, más reservado mucho antes. O sea, sí, o sea, a mí me encanta todo lo de la hipnosis, todo lo de el grado que uno ha llegado para trabajar con personas e ir al inconsciente, pero no quiero demostrarle a nadie. Para que la gente vea el trabajo y ya, no para yo sacar pecho y decirles que miren, tengo avances. Y él, yo lo siento que es para que así usted le muestre, no me gusta. Yo, a él lo llevamos a la universidad, lo llevamos a que era una charla de la Universidad Central. ¿Tú no supiste, no? ¿Para cuánto? Uy, ya hace unos 8 años. ¿Pensé que era la Católica? No, fue a la central, creo. Sí, a la central. Y eso fue con un público grande. Y para que la gente le gustó. Pero como sabes que hay mucho mental también. Eso es una parte que contradice todo lo. Contradice. Pero no le fue mal. Y no lo volvimos a invitar. Que digo lo volvimos como yo pertenecía ya a un grupo. De la universidad, porque los estudiantes no pagan, no invierten nada en eso. Y él, pues ya. Otro nivel. Y está bien, porque los servicios se venden, pero la mayoría no, pues como están en otro nivel de conciencia, ellos no ven necesario eso. Y ahí nos desconectamos. ¿O no entienden lo que está hablando? Sí, no, no entienden eso. Y más estudiantes de números. Claro, de contaduría. Llegaba una charla de programación y antes de tener las bases de qué es programación, se queda usted más tardío que el ingeniero. Claro, no. Si nomás uno todavía le dice programación y le ven como si fuera uno a hacerles daño a través de eso. Sí, y que es PNL. Exacto. Esto es muy bueno, es excelente, todo de PNL, ¿cierto?
historia de la hipnosis del inconsciente. Es psicología práctica. Lo que uno está haciendo es psicología práctica. Porque la psicología como tal, la gente no quiere, mucha gente no quiere saber las cosas. A mí me lo dicen, los poquitos que yo he atendido, me lo dicen. Dicen, desde que vine a hablar contigo y estoy en ese despertar, no vuelvo a un psicólogo. Sí, porque el otro escucha, pero el de PNL formula respuestas y cambios. Sí, y es desde lo mismo. Aceptado. Sin medicamentos, sin tanta ciencia que el doctor Teto dijo esto, y se ponen muy teóricos. El psicólogo como tal se está poniendo muy teórico y no está yendo al alma. Por eso dice psique, alma, ¿no? Están olvidando, como todas las ciencias, se está olvidando al ser, digamos así, ¿cierto? Y como decía alguien, la ciencia está en nosotros. La medicina está en nosotros, nosotros somos ciencia. La ciencia no es el libro, la ciencia no es la tecnología, la ciencia somos nosotros. Y la tecnología es una expresión de mi ciencia, así sea en otros conceptos que es extraterrestre o lo que sea, pero hay mucha tecnología en nosotros. Cuando tú ordenas tu empresa, ¿de dónde salió el orden? ¿De tu ciencia? ¿Haces práctica tu ciencia? Mi programación. Sí. Entonces, la ciencia somos nosotros. La mejor ciencia. La que más da soluciones. Lo que pasa es que las ciencias duras, que se llaman, las que se... en la época de la enciclopedia, que salieron las enciclopedias, por eso se llama el enciclopedismo, siglo XVII, siglo coreano, no tengo bien claro la política cuando se hablaba del enciclopedismo. ¿Qué hicieron ellos? Cogieron todos los conocimientos, los simplificaron y dijeron, esto es medicina. Cogieron otra ciencia, o sea, antes era general, el filósofo sabía de todo, y la persona que pensaba era trascendental. El filósofo sabía astronomía, cosmología, sabía de política, sabía de todo, era integral. Entonces llegan el enciclopedismo y cogen la psicología, que no se llamaba psicología, y la hicieron una. Cogen la espiritualidad y la hicieron una. Cogen la filosofía y la separaron de la antropología y astronomía y todo. Y empezaron así. Se volvieron ciencias independientes. Y eso nos hizo un daño a nosotros, a estas épocas. Porque nos dedicamos solo a saber una cosa. Y el ser se difuminó. El ser se separó. Entonces es que nosotros tenemos que ser integrales en el conocimiento. Porque integramos nuestra ciencia. ¿Cierto? Somos espirituales por naturaleza. Somos materialistas también por naturaleza, pero siempre he hecho terrestre a nadie. Somos creadores por naturaleza. Volver a la integridad. Cuando tú vuelves a la integridad, se ajusta el cuerpo, se ajusta la mente, se ajusta el espíritu, se ajusta todo. Hay que saber de todo.